gobierno están celebrando su bicentenario, nosotros tenemos una coyuntura muy puntual. Tenemos a 35 hermanos mapuche en huelga de hambre desde hace 69 días hoy. Su estado de salud está muy complicado, estamos pasando una etapa ya en que se está llegando a una etapa de riesgo vital. Y queremos hacer la denuncia e informar a la opinión pública internacional, nacional, que lamentablemente en Chile no hay democracia y no se respetan los derechos humanos de los mapuches ni de sus legítimas demandas. Decir también que aquí el gobierno ha hecho un juego de palabras y un juego de promesas con el tema de una mesa de diálogo que en la práctica apunta hacia otro lado y no a la temática del conflicto que hoy tiene a nuestros hermanos encarcelados. Ellos están desde la cárcel, están levantando la lucha mapuche y están demandando cuatro demandas principales. Una de ellas es la no aplicación de la ley terrorista hoy en el conflicto mapuche y que no se le aplique la doble justicia civil y militar en las causas que hoy día están en su contra. Además, piden la desmilitarización de la zona de conflicto de las comunidades que reivindican derechos territoriales y la libertad inmediata de todos los presos políticos mapuches que se va a dar en la medida que se aplique esta ley. Decir que los hermanos anímicamente están muy bien, ellos son los que han sustentado la lucha y están dando la fuerza para que nosotros apoyemos. Y ellos tienen claro que es una etapa histórica dentro del movimiento mapuche, de dejar en claro que no hay otra forma de plantear su demanda, de que sean escuchadas las demandas. Ellos han depuesto su vida ante todo para que no se apliquen más las leyes inhumanas por la ley antiterrorista y que esta ley a su vez sea modificada, pero no para que nos repriman más a los movimientos sociales ni al pueblo mapuche, sino que vaya en vía de una eliminación de esta ley, porque es la que va a enjuiciar más adelante a todos los movimientos sociales de este país. El mensaje a la opinión internacional es que estén atentos, que no crean todo lo que bonito que se cuenta desde Chile, que ya que los grandes medios están coludidos con el poder empresarial y el poder que está en el gobierno. De hecho, varios de los que hoy día manejan los medios de comunicación tienen intereses en territorio mapuche. Y eso lo hace propenso y derechamente a crear una ideología anti-mapuche para reprimir al pueblo mapuche en su legítima demanda y en su demanda histórica. Decimos que los mapuches hoy están escribiendo, los hermanos que están en huelga hoy día están escribiendo la historia de la nación mapuche. Y también hacemos un llamado a la sociedad chilena, al pueblo chileno organizado, que también ha tomado esta lucha como un conjunto de lucha hermanada de pueblo a pueblo. Y decirle a ellos también que son los jóvenes, los estudiantes que han salido a las calles, los trabajadores que han ocupado los espacios públicos y se han movilizado en pos de sus demandas, los que también escriben la verdadera historia de Chile. Y por ende decirle que la parte negra de la historia de este bicentenario la está escribiendo Piñera con su terquedad en sentarse a la mesa de diálogo, a dialogar, a buscar una solución a este conflicto que es ya por más de 500 años.